Toca ahora analizar el tema del fundamento de los derechos humanos. Es decir, ¿de dónde salen estos derechos? Efectivamente, nosotros podemos revisar textos constitucionales, podemos revisar tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano en donde se enumeran estos derechos. Pero un lector podría preguntarse, ¿por qué esos derechos y no otros? ¿A quién se le ocurrió? plantear o plasmar de determinada manera cierto derecho. En suma, ¿de dónde vienen? ¿De dónde salen estos derechos? ¿Cuál es el fundamento para que algo que nosotros consideramos valioso, algo que consideramos que merece ser protegido, se encuentre recogido en algún texto de carácter jurídico en calidad de derecho humano? Esto es precisamente el tema de la fundamentación y hay distintas maneras para explicar esto. Hay distintas visiones que intentan justificar de dónde vienen estos derechos. Algunas están superadas en el presente, otras están apenas conformándose, otras son corrientes de pensamiento dominantes, pero todas ellas convergen en un solo punto. Intentan explicar por qué tenemos derechos, por una parte, y por qué tenemos esos derechos que hoy tenemos y que en otro tiempo no tuvimos. No es un juego de palabras. Efectivamente, si nosotros revisamos la historia de los derechos humanos y la historia del Estado Constitucional de Derecho, pues vamos a ver una cierta mutación, un cierto cambio en el catálogo de derechos que tenemos. Normalmente es un cambio acumulativo. Me refiero a que de una matriz inicial de derechos se le fueron agregando, se le fueron sumando. ¿Por qué razón? ¿Cómo es que un derecho llega a estar constitucionalizado? ¿Cómo es que alguien propone que, por ejemplo, se incorporen nuevos derechos? Ahora discutimos sobre el derecho al agua, el derecho a la alimentación, incluso hay quien habla de los derechos de las generaciones futuras. Para poder contestar adecuadamente, a estos dilemas, a estas dificultades que son no solamente de carácter teórico, sino de orden práctico, necesitamos tener claridad en el tema del fundamento de los derechos. Veamos ahora cuáles son las formas de explicar precisamente estos fundamentos.